pasa? Que no ve que no lo conoce nadie. ¿Pero cómo que no? Si soy el gran y vino al Haitán. Ya, pero es un cantante, futbolista, es el pequeño Nicolás. ¿Qué pasa con los científicos? ¡Qué salado! Aquí eso no, ¿verdad? Bueno, bueno. Pues me tendré que presentar, pero con un poco de música. Que tengo prisa, que me han llamado de la UNESCO y quieren contar contigo. Espera, espera, ¿qué es eso de la UNESCO? Pues es como una asociación de vecinos de Europa, pero de países del mundo que difunde la cultura y la educación. ¿Qué quieren de mí? Pues como este año es el año de la luz y usted fue el primero en hacer el tratado de óptica, pues que quieren contar con usted. Vale, a ver, ¿qué tengo que hacer? Pues que como hay pocos datos sobre su vida, pues quieren que le mandes un currículum. Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del currículum? Si es que lo tengo que explicar yo todo. Un currículum es una hojita blanca donde tú apuntas... Espera, espera, Dina 4. Sí, Dina 4. Donde tú apuntas si sabes correr, si vas al atletismo, si eres de Jorge Lorenzo de Pedrosa, si eres del Barça de Madrid... Espera, espera, ahora, cállate, por favor. Cállate, que me estás dando mucha pereza con ese plan. Pero tú quieres que haga eso, por Dios. Bueno, tienes que hacerlo. No, mira, he inventado esto de aquí, estas de padronismo, que son la máquina de escribir, ¿qué te parece? Muy bonita, pero yo no lo voy a tocar, ¿eh? He traído unos polizones. ¿Polizones, dice? Sí, polizones que se han metido en el autobús, así por se han querido. Yo creo que lo tocarían bien ellos. ¿Sabes? Estaban en la orquesta, ¿sabes? Estaban en la orquesta. Estaba, tú lo has dicho. Tira de ahí. Mira. Esto me lo llevo yo, a mi casa. Que tengo pocas cortinas. Va, y me lo manga, es que... Sí, te lo manga, ¿algún problema? Bueno, venga, por favor. Bueno. ¿Quiénes son? Los polizones que me tienen que tocar las máquinas, que se hagan ya, por favor. Míralo, pero qué vamos. A ver, pero no me vais a saludar nunca. Buenos días. Buenos días. Madre mía. Venga, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Referentes. Señor, yo estoy aquí en una silla con la luz apagada. Señor, yo estoy aquí en Jote con un solo dedo. Señor, yo llevo casi sin faltas de ortografía. Señor, yo estoy llegando a representante, está terrorista. Vale, vale, vale. Muy bien. Jefe, te traigo lo mejor. Sí, eso ya lo veremos. A ver, empecemos. Mi nombre es Ibn al-Haytham. Perdona, ¿no, nombre con B o con V? ¡Por Dios! ¡Nombre con V de toda la vida! ¿Pero cómo me traes esto? ¿Otra vez lo mejor, dices? ¿Lo mejor? Anda, anda. En el 393... Espera, 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 a ver que me adelanta. Nací en Basora, Mesopotamia. En el 393, 1015 para los cristianos, terminé mi tratado sobre la óptica. He trabajado con todos los temas de la luz, casi todos. Casi todos, casi todos. Un momento, un momento. Pensarás seguir así. Estamos haciendo teatro, ¿verdad? Es verdad, un poco de música, maestro.
Vale. Me voy a echar la siesta. ¿Cómo puede llamar ahora? Mira cómo tenemos esto, madre mía. Echalo para adelante, por favor. ¿Pero será un paso? Antes de que me contaste los mejores, ¿eh? Sí. Tira para adelante, ¿eh? Yeah.
son opciones que son puestas siempre. Siempre igual. Bueno, como veo que habéis venido, tengo que deciros una cosa. El profe no está. ¡Yes! Pero como castigo por venir después, tú me vas a hacer el tratado de la reflexión entero. Tú el de la refracción. Y tú me vas a inventar algo sobre la luz. ¿Por qué? ¡Cachis! ¡Jopelis! Esa no, insolente. Que la inventó Edison en el 1879, si lo sabe todo el mundo. Thank you.
Son tres sabios de la antigüedad. Este es Heródoto, el gran historiador. Esta es nada menos que Hipatia de Alejandría, orgullo de Egipto, maestra de astronomía y matemáticas. ¿Y este de aquí? Esta es la estatua del gran Ptolomeo. ¿Cómo? ¿No sabéis quién es? ¡Ay, madre! Pero sí fue el primero en hacer un mapa del Nilo y sus fuentes. Que sí, lo conozco, hombre. Es más, tenía ganas de encontrarlo. Porque hay algunas cosas de las que dijo que están mal. ¿Qué? Que sí, mira, por ejemplo, decía que cuando mirábamos, yo qué sé, al violín, a la partitura, lo que sé, la luz salía de nuestros ojos e iluminaba la partitura como si en vez de ojos tuviéramos linternas. Claro, es que es así, ¿no? Perdona, no seas mendrugo, anda. Lo que pasa es que la luz procede de la partitura y llega hasta mis ojos. Es más, no procede de la partitura. Procede del sol, bueno, de los focos en este caso, se refleja la partitura y llega hasta mis ojos. ¿Qué estás pasando? Estás poniendo en duda a un sabio de la antigüedad. Es más, si no fuera de piedra, se pondría en la oye, 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 oye. Va a pegarme, ¿no? No, ahora. Oye, eres un sabio, no tienes que pegarme. Oye, déjame. Ya basta de pegarme. Yo no sé. Está bien, he sido yo.
Sí, sí, bueno, eso después, pero fijaos qué ciudad, ni de mirar. Señor, se hace de noche y no ha resuelto nada. Fijaos qué luna. ¿Qué pasa con la luna? No tiene iluminación propia. Señor, la empresa. A ver. ¿Qué os he dicho siempre del método científico? Observar, anotar, experimentar, formular hipótesis, comprobar. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué la luna se ve más grande en el horizonte? Se va a meter en un lío seguro.
Espera, señor, tengo que decirle algo. Tú dirás. La va a liar. Verás, lo que me pide es imposible, al menos en este siglo. Si yo no puedo, si los egipcios no pudieron hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo? ¿No vas a cumplir lo que tengas que ver? No, 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 pero a cambio le puedo enseñar las maravillas de la luna en el nuevo aparato. ¿Dónde lo vi dejar? ¡Que le corten la cabeza! Pero, señor, no sea tan tonto. Eso. Anda y pregunte a los dos de la antigüedad, ya que los tiene aquí presentes. A ver, a ver. Pero seguro que todos están de acuerdo conmigo. Suéltala, suéltala. ¡Oh! ¡Ay! ¡Gran hipatía de Alejandría! ¡Nuestra luz y nuestra guía! ¡Qué tormenta se te ocurriría! Suéltalo, suéltalo. Bueno, pero bueno, gran Ptolomeo, que a ti te ha faltado el respeto y a mí no me arriesga el desvío. ¿No crees que se ha pasado? Pues nosotros hemos tenido nuestras diferencias, aunque creo que es un hombre sabio, así que mi veredicto es... Suéltalo, suéltalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no es MasterChef. Aquí no he jurado ni nada. El que decide soy yo y punto. ¡Que le corten la cabeza! Antes te voy a enseñar mi nuevo invento. Sí, que sí, mira. Vas a ver. Espera,
Déjame cantar un poco más, hombre. No. Que sí, mira. ¿Ves que no has escuchado la canción entera? Oye, ¿no tenemos una cita previa con el califa? Científico, no volverás a reírte del califa. Y así fue como mi señor Ibn al-Haytham terminó en la cárcel triste y desolado por no proseguir con su tratado de óptica. A veces tenía momentos de alegría, pero también momentos de desesperación. Thank you.
Alquimistas, a ver a qué pasa. Thank you.
Venga, otra pregunta un poco más seria, por favor. El tío este, ¿qué cosa que no? Es verdad que al final, ¿sabéis que usted hicieron al final una presa que usted dijo? A ver, ¿se estaba claro? Venga, más preguntas, por favor. ¿En el piano? Soy Javier, para los municipios de Santa Bárbara. ¿Es cierto que va a echar a su consejero y a todos los miembros de su equipo? Bueno, mi consejero quizá le baja un poco el sueldo, quizá no sea bien pagado. Pero el resto que queda, hombre, a ver, repito. Venga, 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 una pregunta seria, hombre, las chicas están allí. Elena del mundo. ¿Qué invento cree que se vende a sus estudios sobre la luz? ¡Buf! La tira, la fibra óptica, la fotografía... ¡La foto no sé! ¡La venga, 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 va, más preguntas, más preguntas! Por favor, y estas manos, madre mía, qué alegría, esto de aquí. Alejandro de Marta, ¿de qué equipo es? Pues mira, soy del Celtics de Arabia. ¿Cómo te quedas? Yago, del New York Times. Quería preguntarle si prefiere la tortilla con cebolla o sin cebolla. Con cebolla que es importante, chaval. Vale, venga, vamos.